Bueno, en este cuaderno tengo varios bocetos de lo que primero intenté para que diseñara los personajes. Pero ahorita ya lo uso como cuaderno de ensayo nada más. En realidad debería estar ensayando más. Porque casi todo lo estoy haciendo en directo y he borrado mucho. Pero bueno, básicamente este cuaderno tendría que ser de ensayo. Ella terminó siendo Alejandra. Yo pensaba que fuera más así, pero ella va a ser la personaje final, que se llama Lina. Se parece mucho a la actriz también. Pero yo pensaba que ella fuera Alejandra. Ella era como para que fuera Lucy. Ella también estaba pensada para que fuera Alejandra, pero pues ella no se quedó. Y el personaje que se quedó es más así como ella, con el pelo rizado. Básicamente eso, porque los demás rasgos no son esos. Este era para que fuera Rolando con lentes, era la primera idea, pero pues finalmente se los quité. Estos son ejercicios para poder dibujar un poco mejor. Este es un ensayo. Aquí hay ensayos también. Ensayo Rolando. Estos son raspones para afilar el lápiz. Alejandra. Un ensayo bonito, me gusta. Una revisión rápida al storyboard hasta lo que llevo ahorita. Con pocos cuadros en un video que hice nada más de muestra, llevábamos 2 minutos y medio. Ahorita pues ya aumentó. Esperemos que funcione para 10 minutos. Este es un esquema de aéreo. Es una plantilla en realidad, pero desde aquí podemos ver incluso la situación de la iluminación, las cámaras, cómo más o menos se pueden distribuir las mesas para dar espacio. En la cafetería se hacen indicaciones de hacia dónde va la cámara. El movimiento básicamente tendría que ser Rolando, después traveling y encuadrar, terminar encuadrando aquí. Esa es la idea. Aquí esos son encuadres que se van a hacer. La primera versión del storyboard en video había llegado hasta aquí. Ya ahora lo nuevo que hice es terminar la secuencia de la cafetería. Esta es una escena de un parque. Estas viñetas me gustan bastante. Por el tipo de ambientación, me dio oportunidad de experimentar con un lápiz más suave, más oscuro. Por lo general uso un lápiz duro. Aquí los lápices son duros. Nada más, lo único que hago es, en vez de entintar, pues aplicar un lápiz más suave. Y bueno, estas son ya las nuevas escenas. Esta es una viñeta que hice bastante acelerado. Además estaba borracho realmente cuando la hice. Me di cuenta de que no es buena idea dibujar así, porque realmente no me interesó como el resultado
de perfección o de el detalle, más bien quería dibujar en ese estado y pues fue bastante mala idea. Ya esto lo hice en otro momento. Los dibujos son desproporcionados en muchos casos, en muchos sentidos. Pero este ejercicio me ha dado oportunidad de experimentar con perspectivas, con ángulos, con... Aquí, por ejemplo, se supone que es una subjetiva de Alejandra mirando a Lucy. Entonces, por lo tanto, Alejandra está transparente y realmente lo que vamos a ver es a Lucy. Esta es una escena ya en la que intervienen más personajes. Creo que va a ser una escena completamente en silencio. Va a estar interesante ver cómo se maneja. Realmente, pues sí, de repente se me va bastante la proporción. Aquí, por ejemplo, este personaje es más alto y ahí me salía así como si fuera un niño. Los rasgos también tendría que detallarlos un poco más, pero bueno. Esta es mi última viñeta. Ya casi va a terminar el storyboard. Finalmente creo que ya va a quedar. See you.